El gerente deportivo de la Universidad César Vallejo, Jan Ferrari, confirmó que el rival para la Noche Poeta Olimpia de Paraguay está llegando a Trujillo el jueves 30 de enero. De otro lado, las entradas se pondrán a la venta desde el miércoles 29. Está llegando el día jueves por la tarde. Estará en el Hotel Costa del Sol. Así que bueno, ya los preparativos están quedando listos para la fiesta que va a ser el día sábado primero, ¿no? Bueno, ¿las entradas se ponen a la venta? Desde el día miércoles de la próxima semana se empieza la venta. Así que bueno, esperemos que sea un lleno total, ¿no? Van a salir a la venta 15.000 entradas. Va a ser 2x1 en populares, así que también no hay excusa para no ir. Ferrari anunció además que Vallejo, luego del partido de este sábado en Casa Grande ante Caimanes, jugará a mitad de semana el duelo de vuelta. Se den o saquemos buenos resultados, acá lo que se trata es empezar con el pie derecho el campeonato, ¿no? Porque a eso apuntamos, ¿no? A este año a salir campeones, así que estamos haciendo todos los esfuerzos y se están haciendo todos los trabajos respectivos para poder llegar en óptimas condiciones a inicio del campeonato. La directiva espera contar con un estadio repleto de aficionados para el duelo ante Olimpia de Paraguay, el mismo que llega con sus titulares. En esta conferencia de prensa desarrollada en la Villa Vallejiana, el gerente deportivo también respondió sobre el caso de Víctor Cedrón. En realidad ya lo he podido comentar. La parte legal está haciendo su trabajo y bueno, seguiremos esa línea, ¿no? Iremos, como bien ya lo dije, ¿no? Hasta las últimas consecuencias.